This is your family. Oh my God! Show's over. Get out of here. Be gentle. Of course. These are bad for you, you know. Morale has fallen. No. They just need a mission. Orders to follow. You see someone stuck in the waiting game, you give them a job to do. You two! You just earned yourself a week in the brig. Deck cleaning duty by day. No, wait. You've got some blood to pay me back for first. Your CQC is sloppy. Come see me later for a lesson you won't forget. Well, morale taken care of. Muy buenas a todos, estamos en otro gameplay más de Phantom Pain. Y bueno, voy a poner un poco en situación antes de nada, porque he hecho bastantes cosillas. Como veis, he expandido ya la Mother Base. He cambiado un poco el logo porque era un poco mierda el que había hecho. Lo he hecho rápido y deprisa, y este, bueno, sigue siendo mierda, pero es un poco más bonito. Luego, pues he conseguido expandirme mucho más, tanto en el mapa como con documentals, tanto como con más gente que he cogido, más cosas que he desarrollado. Misiones secundarias que he hecho, como había dejado cosas, y bueno, pues ya podemos comenzar para la siguiente misión, que es este. Bueno, tenemos que primero subir al avión, al helicóptero, y si no, no puedo ir a la misión principal. Y bueno, pues la Mother Base ahora mismo es enorme. Mirad, la pasarela que se ve allá al fondo, esa pasarela es mía. Por ahí puedo ir, pero con un coche, porque tardo bastante. Y es para comunicar diferentes... Como veis, mirad la pasarela como es. Y lo que hace es comunicarme diferentes plataformas. Que cada plataforma de ellas ocupa una cosa. Esto cuando nos abran el sistema online y cuando los servidores estén bien, porque todavía a día de hoy, grabando este vídeo, los servidores no funcionan. Pues una vez que lo abran, podremos atacar bases enemigas y que nos ataquen la nuestra. Y nosotros defenderlo, obviamente, para que no nos roben nuestro... personal y equipo. Es un diamantes en bruto que me he ido encontrando ahí durante la base, porque en la base te encuentras diamantes por ahí sueltos. Bueno, he estado haciendo sobre todo muchas secundarias, porque como quiero que veáis la historia y la grabo la historia, pues cuando no puedo grabarlo y quiero jugar, lo que hago es hincharme secundaria, ¿vale? Por eso he avanzado en ese aspecto, en lo que es fuera de la historia. Vale, vamos a ver la misión esta. Over the fence. Boss, a Soviet engineer is being held prisoner at the Watson barracks. You need to find him and get him out. He tried to defect from the base camp up north, but it didn't work out. Now they're holding him at Watson. He's offered his technical skills to us as long as we can guarantee his safety. You have to extract the target. La verdad, estoy un pelín harto del desierto. Quiero otro mapeado. Bueno, entonces con esto desbloquearemos, como habéis leído, cuando salemos a este, desbloquearemos los desarrollos de mi brazo protésico. Mira, unas plantitas, vamos a coger plantitas. Por cierto, he capturado ya animales porque el Fulton... El Fulton no tengo desarrollado, lo de coger con el globito, lo tengo desarrollado para coger armas ligeras como morteros, bueno, ligeras, que no sean ametralladoras pesadas antiaéreas, que no sean vehículos, que no sean contenedores, todo lo demás lo puedo coger, tipo morteros, ametralladoras ligeras y animales también. No sé si para dónde estoy yendo, creo que estoy yendo mal. Bueno, aquí, quería ir hacia aquí. Lo he visto antes de llamarle el coche, he visto que hay una zona aquí pequeña. Igual le puedo coger información. Y además, no sé, coger recursos.
prender la marca. Se lo tengo al lado, no hace falta marca hasta aquí. Vale, mira, justo hemos venido a una zona elevada. Ahí ya tienen cosillas. ¿Hay alguien aquí? Sí. Mira, esto lo vamos a tumbar ya porque no se va a dar nadie cuenta de que le hemos tumbado. Y nos ahorramos el... ¿No le he dado? Sí, sí le he dado. Ahora se dormirá. Nos ahorramos el que nos pille ese tío que está en una posición más elevada. Aquel... Análisis complete. Son todos rango mediocres. Yo quiero empezar a tener ya gente buena. Tengo poquillos, pero... Mira, ya había otro fondo, espera. Voy a marcarlo también. Análisis complete. ¿Se ha dado cuenta alguien? ¿Quién se ha dado cuenta? Porque estos dos, desde luego... Ah, sí. Pensaba que... No sé, me había parecido que se escuchaba por detrás. Y creo que este de aquí es el último. Que no se ha enterado nada. Así que voy por la espalda y le interrogo. Aprovechando que está despierto, así no tengo que despertar al resto. Eso ya lo sé, mentecato. Pues dale. No pienso capturar ninguno de estos. Son todos muy malos. Y ahora mismo la Mother Base la tengo llena, ¿vale? Voy a llevar uno de estos. Eso es lo que os decía, morteros, una ametralladora que ya la puedo coger. Lo que pasa es que no quiero coger a soldaditos de estos que ya tengo miles. Están malos porque todo lo que sea coger con el Fulton me consume puntos militares brutos, o sea, el dinero. Y al final, como empieza aquí a coger muchos, me quedo en números rojos, que ya he estado en números rojos, por cierto. A propósito, lo hice. O sea, sabía que me iba a quedar en números rojos, empecé a gastar. Pero vamos, que no pasa nada, luego lo recuperas otra vez rápido. Ahí viene gente. A ver si alguno de estos es un soldado potencial. Venga ya, ¿cómo vas a ver? Mira, también es el camuflaje que llevo. Me puse este para verlo, para ver el diseño y me lo dejé porque me gustó. Y aquí creo que no me pinta mucho. Vamos a hacer que avancen porque como tengo que esperar a que vengan ellos. Más que no me interesa que vengan directos. O sí, pues, tampoco hay mucho problema. Estoy aquí la vuelta, me va a venir por este lado, pues yo paso por aquí. Y a este, así que una hostia. Analysis complete. Nada. Analysis complete. Joder. Es que, mirad, voy a ver si se ha abierto hueco con alguna cosa más que haya cogido. Por cierto, ¿no me he cogido los recursos o sí? No me acuerdo si cogí los recursos de... Creo que sí. Paso de volver hacia atrás. Bueno, pues mirad, aquí 45 de 45, 37 de 45. Bueno, puedo coger para... Bueno, voy a coger. Para que esté a tope. Esperad, en un coche. Venga ya. No, pero apunta, apunta, apunta. No sea tarde. ¿Ha dormido ya? Tiene pinta que sí. No ha dado la señal de alarma, no ha dado por radio ni nada. ¿Dónde ha caído? Aquí. Mira, sí, ahí están los materiales. Me llevo este. Vamos a ir ya avanzando porque... Pensaba coger información, pero es que aquí no me dicen nada. Tiene que ser más cerca del lugar. Que está... Voy a poner la marquita.
Aunque ya me lo marcaba, no hace falta. O sí. Me marca 400 metros la que acabo de poner, más que la otra. Cuidado por aquí. Ah, por aquí he estado yo tonteando. En plan, como misiones secundarias. Esta zona me la sé un poco. Pasa que yo no entré por esta parte, entré por el otro lado. Lo que hay es un montón de peña ahí arriba al fondo, detrás de esas murallas hay un montón. Es todo el mundo ahí arriba. Esto es como puesto avanzado. Y hay soldaditos por aquí. Y algún patrulla por allí al fondo. Pero ya está, no hay mucho más. Si consigo que no me pillen. Ahí tenía que haber uno, al menos la otra vez estaba. También es verdad que vine de noche. Igual estaban la patrulla colocada de otra forma. Ahí tengo que salvar a un científico este. Vale. Por cierto, voy a pedir recursos porque me estoy quedando sin ellos. Suministros. Balas silenciadores. Voy a decir que me lo suelten por aquí, más o menos, porque lo que mato a este y tal. Ya habré llegado a esa zona, de aquel lado. ¡No! Y encima... se me está agachando. ¡Uf! Parece muy peligroso, salto y como hay sombra. ¿Este cómo es? Ahí está mi caja. Este es manco. Voy a sacar para afuera solamente porque así me libro de él. ¿He oído a alguien? Qué susto. Allí hay otro. Hay que tener cuidado con ese, ahora que vaya a coger suministros, no sé qué haya... Por aquí creo que había... No. Vale, parece que no hay nada más por aquí. Llevarme la caja por si acaso. Sí, ahí había otra. Sabía yo que había otro... Otra barricada de esas ahí. Allí no hay nadie. Atrás sí que había un soldado que me acuerdo que fui por la espalda. Y nada, lo noqueé. Ya empezó a haber soldados, por cierto, con casco. Algunos con escudo. Ya van tomando medidas ante mis ataques. Por aquí para entrar y ahí tumbado por la hierba. Pero estoy muy a la vista. Aún así, espérate que no me vea. Uf. Madre mía. Por cierto, por ahí hay como una cuestecita extraña. Imagínate que hay una entrada secreta por ahí. No creo, pero vamos. Por curiosidad ya. Lo mismo hay algún objeto. Es una piedra, sin más. No hay nada. Bueno, lo que hay es una planta de estas. Una zanahoria negra, que de esas he visto pocas. Mira, aquí hay un montón. No. Este me ha visto de refilón. Está ya mosqueado. ¡Eh! ¡No! ¡Puta mierda! Snake, torpe.
Joder, macho, con los resbalones. Cuidado porque allí puede que haya alguien más. Y espérate que no haya un patrulla por aquí andando. Cuidado, 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 cuidado. Es un cantoso a la hora de subir por los sitios. Me da cosa utilizar el triángulo. Mira, allí hay otro. Me da cosa utilizar el triángulo para saltar obstáculos porque cuando haces infiltración, la forma que tiene de subir el obstáculo es todo cantoso. Casi se pone de pie encima. ¿Quién ha hablado? ¿Quién se ha enterado de que se ha dormido? Tiene que haber alguien por aquí moviéndose. Míralos. Hostia, hostia, son dos. Espérate que no me vea ese. Estoy jugando ya mucho. Vale, bueno, sabes, mediocre, pero tirando ya buenillo, tiene dos Cs. Está lejos de la gente, yo creo que no se van a dar cuenta. Uf, espera, sí que hay otro. Hostia, ¿y todos estos? Me ha roto el silenciador, creo. No tengo recursos rápidos de silenciador. No tiren aquí mismo. Mirad esto, ¿eh? Esto es buenísimo. A falta de silenciador. ¡No te muevas del sitio, cabrón! No voy a llegar. ¿O sí? No sé si he llegado a tiempo. No, no he llegado a tiempo. ¿Y dónde está mi suministro? ¿No han caído todavía? Vale, voy a sacar a todos estos porque... Simplemente por sacarlo ya. Ya luego les despido. ¿Dónde está el cargamento que yo he tirado? Aquí. Vamos a entrar con la misma, así con un poco de granada de humo. Eso que veo ahí brillando. Me matan, me matan, me matan. Me matan, me matan.
enfrentarle. Soy una caja. Soy una caja. Vale. He tirado un clip, ya sé si hay alguien por ahí. Algún soldado valido. Si cae, pero fuera. A ver. Analysis complete. Alguien despierta. Todo alguien. Voy a dormirles porque inconscientes duran muy poco. Para que voy a despertar a uno y voy a interrogarlo. ¿Qué pasa? ¿Con este no funciona? No funciona. Donde pone que están. Hostia, viene gente. Yo no veo, como haya dicho, dónde está el prisionero. Vamos, que habiendo visitado yo esta zona, me imagino que está aquí. Que se tiene pinta de celda. Rápido, que venía gente por detrás. Rápido. Ya están aquí. ¿Estás aquí? Ya lo está aquí. Vale. ¿Cómo habéis visto? Estoy en la sombra. Me lo voy a tiro con... Me cago en la puta. Toma por culo, coño. Me pongo nervioso ya. Puedo sacarlo con el Fulton, pero... No sé. Vamos a dejar un helicóptero. Se va a tardar mucho el helicóptero, paso, eh. Vale, fultoneado. Tarda mucho. Ahora viene... Voy a entrarme otra vez.
station at LZ. Support helicopter has arrived. Pensaban que eran granadas de fragmentación o algo, ¿o qué? Están todos neutralizados. Ahora quiero, mientras están dormidos, ver si hay algo que coger así rápidamente. Hace un momento. Unos recursos, por favor. O sea, las casetas que hay allí abajo. Para que no me mate. Esto tiene que haber algo. Pero bueno, que para que no se haga más largo el vídeo, aquí lo dejamos, ¿vale? Para que no... Mira, ya por aquí veo cosillas, sí. Creo que era. Planos. Un plano. ¿Dónde qué? Vale, o sea que si no encontramos plato, los planos, eso no lo hubiese podido desarrollar en un caso. Vale. Ahora anochece, a buenas horas. ¿Cómo me da? Pues nada, espero que os haya gustado, lo dejo aquí mientras cojo unos recursos y luego ya en el siguiente, pues vamos a hacer la siguiente misión o ver la historia, lo que ocurra, ¿vale? Ay, así que nada, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, chao.